comer unos ricos y deliciosos tacos de michote aquí en el tianguis. ¿Qué pasó? ¿Hay tacos o no hay taquitos? Sí, sí hay. Ah, écheme dos. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Ricardo Ibarra. Mucho gusto, Ricardo. ¿Qué vendes? ¿Qué vendes aquí en el tianguis? Son tacos de michote. De michote, es algo muy mexicano, ¿no? Sí. ¿Nos puedes explicar qué es el michote para la gente que nos ve en otras partes? El michote es carne envuelta. De hecho, el papel que se ocupa se llama michote. Ajá. Se puede hacer con carne de puerco, con carne de pollo, carne de res. Bueno, actualmente sí ya es plástico porque se prohibió vender michote. Uh-huh. Para sacar una hoja de michote, uh-huh, se tenía que matar a un maguey. Entonces está totalmente prohibido vender michote actualmente. Pero digamos que la preparación sigue siendo más la misma, ¿no? Ajá, ya lo que cambia nada más es la hoja. ¿Y qué le pones de especias? Este lleva comino, clavo, de aguacate, santa, lleva muchos condimentos. ¿Cómo hace un michotito? El kilo está en 200 pesos, los tacos 13. Ya lo que pese el michote, ¿no? Me ajá, imagino. Ya, dependiendo de lo que pese, pues ya es lo que se cobra. ¿Cuánto tiempo tienes vendiendo? Pues aquí en esta plaza llevamos un poquito más de un año, ¿no? Un poquito más de un año. Oye, ¿cuánto tiene que te dedicas ahí? No, pues es negocio familiar, mi papá lo tiene como desde unos 20, 25 años. Pues ya es segunda generación. No, ya es como cuarta generación. ¿Cuarta generación? Sí, lo empezó un tío de mi papá, ya que en paz descanse. Después uno de sus hermanos lo continuó. Él fue el que le enseñó a mi papá y ya mi papá nos enseñó a nosotros. Pues me imagino que esto en sí pues no viene de aquí, del centro, ¿no? No, esto viene de Zacatlán. ¿Zacatlán, el estado? Ajá, Puebla. En Puebla, sí. Bueno, sí, de allá eran sus parientes, mi papá. ¿De qué dijo que bajen? Allá es salsita, cebolla, nopales, piña, lo que guste. ¿Qué tienes, mira? ¿Piña? ¿Este qué es? Este es piña. Esta es cebolla con chile de árbol molido y habanero. Pepino, salsita roja, verde, cebolla con habanero y nopales. Bueno, para echarle aquí estos deliciosos taquitos, miren nomás, pura sabrosura. Aguas con esta porque pica mucho. ¿Está? Sí, pica bastante. Se ve, miren, bien rojita. Puedes ponerle esta cebollita con chile manzano, ¿verdad? Vamos a ponerle piña a este. Ponemos su piñita. Cebollita. Palitos, mira. Limoncito al gusto. Pura sabrosura, mi hermano. Bueno, gracias, ¿eh? Nada de qué.